¿Sí? Es el primer teléfono modular en Argentina. Cuenta con una pantalla 4HD de 5,3 pulgadas, doble cámara, principalmente la cámara frontal es de 8 megapíxeles y doble cámara trasera. La principal es de 16 y de 8. La ventaja que vas a tener es que la cámara convencional principal es de 78 grados. Y la otra es de 135, lo que te va a permitir tomar una fotografía de una forma más panorámica, ¿sí? Cuenta con el botón en la parte trasera de encendido y con lector de huellas incluido. Manteniéndolo apretado, podés apagar el teléfono ¿para qué? Porque como al ser modular tiene batería intercambiable. Con un botón lateral, manteniéndolo presionado, retirás la batería, el módulo, automáticamente intercambiable sin necesidad de hacer fuerza. Vos podés cambiar la batería justamente para no quedarte sin la misma. Tenés un slot para lo que es para la SIM card y para tarjeta de memoria hasta 2 terabytes. Una vez que lo volvés a poner, mantenés apretado unos segundos y enciende el teléfono, ¿sí? Una de las ventajas que vas a tener es calidad filmación de 4K, ¿sí? Y reproducción aparte. Uno de los primeros frames es la cámara 360, ¿sí? Que lo que cuenta es con doble cámara, tipo ojo de pescado, micrófono incluido, con el que vas a poder tomar fotografías y vas a poder filmar en calidad 360. Podés activar una o ambas cámaras, ¿sí? Podés mantenerlo de acá, utilizarlo o utilizarlo directamente del teléfono, si vos querés hacer el disparo. La ventaja que incluye es que te viene con este soporte, con el que vos vas a poder incorporarlo y vas a poder tener mejor alcance, ¿sí? Sin necesidad de moverlo, ya que teniéndolo solo, el teléfono cuenta con lo que es la fotografía y la filmación. Una vez que tomás la misma, automáticamente va a estar vinculado a previamente y vos esa foto o ese video lo podés descargar en el momento en el teléfono y así podés compartirlo o hacer lo que desees. Vinculado por Bluetooth, ¿no? Vinculado por Bluetooth. La calidad de Bluetooth, la versión de Bluetooth es 4.2, ¿sí? Es una de las últimas versiones. Vas a poder realizar cualquier tipo de conexión, ya sea por auriculares o la cámara 360. Este es uno de los accesorios. El segundo accesorio es los lentes de realidad virtual 360 también. La ventaja que vas a tener es que vas a poder reproducir todos tus archivos en 360 con lo mismo que filmes con la cámara 360, los vas a poder ver fotografías y videos dentro del mismo equipo. Vas a tener un menú especial donde vas a poder acceder a el contenido, tanto videos como fotografía, y vas a poder descargar archivos, ¿sí? en esa calidad para poder justamente interactuar. La ventaja que tenés es que es sumamente liviano, ¿sí? no pesa nada, los lentes se pueden graduar. La conexión es tipo C, lo puedes conectar de las dos formas, va conectado al teléfono, ¿sí? Lo que evitas que se rompa el pin de carga, ¿sí? Y es más fácil. Automáticamente, ni bien lo conectas, te lo reconoce y ya lo puedes empezar a utilizar. Esos serían lo que son los accesorios que vienen con el teléfono. Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor.